experiencias para comentar, como decir una pequeña historia amena de qué te pasó a vos, una experiencia, una anécdota que puedas contarle al público para mantenerlos entretenidos, y que, pues, no sé, estén viéndolo. De eso tengo bastante en plan de. Pero en locución. Sí, de hecho, más o menos por ahí va el motivo de la carrera, o sea, de tratar de ya de terminar de explotar este punto, man, porque. Ay, ¿sabes qué está pasándome, Mike? Fíjate que ahí encendí esta vaina, man, y estaba yo, man, y a cada rato me tiraba una alerta el programa de la gráfica, man, que me decía que un controlador estaba fallando, man, y la pantalla se me quedaba congelada como un segundo, man, y se trababa así, man. Y hubo un ratito que se me dio un pantallazo en negro, man. O sea, todo estaba funcionando, pero dio un pantallazo en negro, man. La tuve que reiniciar, no sé qué será. Ahorita ya no me está dando el error, pero no sé por qué sea. No creo que esté por temperatura elevada, no, no me he fijado. No creo que sea eso, man. Creo que más bien trata de ya verificaste que tenés los controladores actualizados. Sí, está directo del programa oficial y todo. Y la temperatura, 40 grados tiene la gráfica, 40, 45, si está fresca, fresca. Pues no, es un controlador que tenés ahí que te está. Tienes un controlador desactualizado. Era bien raro, man, sí, o sea, estuve revisando y dice actualizado, actualizado, no sé qué sea, man. Fíjate ¿Qué pasó que ahorita? a veces, bueno, a veces, bueno, a mí me hace problema a veces con el escritorio, que no me aparecen ciertas cosas. Lo que hago es que conecto la computadora al tele y después lo vuelvo a conectar al tele. Pero me tengo un problema aquí con el stream, pero es cuestión de LOL. Que todavía no me he terminado de Están crear. jugando, más ellos están jugando. Sí, ya. Entonces, bueno, de Es que momento. ya estoy viendo que vos estás transmitiendo, pero no se mira un carajo. Sí, es que está, hay un problema que tiene aquí la, pero es del LOL. Creo que voy a salirme y volver a entrar, espérame. Tengo que poner una musiquita para eso del, cuando lo deje así. ¡Hala! Y esa onda, men, qué raro, men. ¿El qué del de Eso, esa onda, no de sé. Fortnite? Ajá. Simón, lo puse ahí más para, no sé, más en cierta medida. De hecho, O sea, tengo. sí, está bien original cómo se hace esa vaina. Hay páginas que te ayudan a eso. Y ¡Hala! te simplifican un montón la vida. Hay páginas que son de pago, pero la que yo ocupo es gratis, ¿no? Y no me da mayor problema. Bueno, ya ahora sí que voy a. Bueno, mira el equipo. Llevo buena composición, por lo visto. Me gusta bastante la composición de bastantes Stun porque. De masa. Sí, los controles de masa los siento bastante importantes. Sobre todo si te vas a enfrentar a un equipo que lleva un Mordekaiser, te lleva un Wukong. Y creo que va Wukong Mid. Con el rework que ha tenido Wukong, ahorita está bastante fuerte de jungla. No sé por qué Eso no he los. leído las notas del parche, men. Está bien pesado ver esa onda. Fíjate que no tiene mucho, no tiene, no es decir así mucha ciencia o grandes cosas, pero, o sea, Wukong sí tuvo como un pequeño mini reward, pero sí está un poquito, lo han dejado bastante fuerte en la jungla. De top sigo sintiendo que hay mejores top, pero me imagino que el jugador que lo lleva mid, que se llama. Uno IA, no sé si se puso el nombre para ponerse en inglés de Wise o Wizard, pero Estoy intentando llenar el captcha de Twitch para iniciar sesión, wey, porque nunca me había registrado siquiera. ¡No! Se incrementó, man, la cantidad. no, La cantidad. bueno, ahora sí empiezo Fiddlesticks en red bastante. Significa que va a querer gankear la zona a la botlane. En la botlane está Shaq y está Nikolov. Nikolov es con uno de sus campeones insignias, que es Lulu. El que es un poco raro de ver es a Thresh Mine. Joshua, que usualmente juega, no juega campeones de así como un Amumu. Pero el pick está bastante fuerte para como composición de un Amumu, que te.
Stunea a alguien, te lo deja pegado al suelo. WR de real skill segura. Móvete para ver. Estaba viendo tradeo en mid. No sé cómo resultó el tradeo. Creo que fue un tradeo corto. Sí, pero le sale bastante beneficioso a Lea. Lea con un Ojalá le campeón va de. ganando, le va ganando, le va ganando. Lea bastante bueno, de hecho, Lea debería estar en un equipo grande ya. Es bastante, bastante bueno. Ey, ganqueo en la bot, ganqueo en la bot. Sí, Le sacan flash, le sacan flash. bueno, Ey, la tirada. le tiró No, la la 2Q. falló, falló. La falló. Está haciendo baiteo. Se tiene que ir porque ya no tiene maná y No, no tiene Fiddlesticks va maná, a lo están llegar. baiteando. Por puro ¿Lo van a baiteo. colapsar? Puro baiteo, puro baiteo. Vamos, No. vamos, acompaña la voz de Ah, Amumu, ¿te me salva? Ah, qué focus, me lástima. focus al Fiddlesticks. No sé por qué se fue en esa dirección. Se habrá puesto nervioso. Capturaron a Nick La Love. Lulu, la Lulu, la Lulu. Los quieren diviar. No, 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 no pueden, no pueden. No, se va a ir ahí Fiddlesticks, solamente le va a ayudar a pushar para que se vaquee. Pero no se va a pushar. Lea sigue teniendo tradeos cortos, está quedando sin maná, pero le gana. Está ganando bastante bien la línea, de hecho en farmeo. Es que Wukong tiene daño explosivo. Si se confía Lea y logra acertarle un combo el Wukong, puede que esté en problemas. Bueno, veo que están tirando una advertencia que pide decir que se está haciendo el cangrejo y va a ir a tratar de robarle las piscuchas. ¿Va a robar una? No, se va a vaquear. Está haciendo al top, ajá, eso. Mordekaiser con 21 minions. Solo están farmeando. Y si llegan a tener trajes, están teniendo trajes bastante Típico cortos. de los top estar solo farmeando, man, sin ningún enfrentamiento claro. La vida de un top laner, man. Mientras abajo se están matando, man, los top laners. Oh, De lo, lo, hecho, lo, lo. están bastante parejos abajo en la botlane en farmeo. ¿Dónde se ve el farmeo de esos fulanos? Yo no Aquí, veo. cuando tabulo no lo ves. Ah, sí. Bueno, bien, la Miss Fortune defiende a la Karma, pero se traga una Q. Empieza hasta curar, extenuar, No, 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 flash se de muere, se Shaxx. muere, se muere. Lulu se va, Lulu la mata, Lulu la mata, Lulu la mata. No, no, no la mata, no la ¡Vamos, mata. Lulu! ¡Uy! Por No le alcanza el poquito. daño, no le alcanza, no le alcanza. Ganqueo en top y. Uy, ¡Ah! la ¡Sí, sí, veo sí! complicada, la veo complicada, la veo complicada. Muy Y complicada. bastante, bastante 105, está. ya llevan 2000 de oro de diferencia. Me preocupa bastante porque Marco suele ser un top laner bastante confiable. De hecho, yo le confiaría mi vida a Marco, men. Y al parecer ese Amumu está bien mal implementado, men. Creo que Pero hubiera es que. sido mejor que jugara con un campeón más usual en él, men. Que, por ejemplo, los Olaf. ¿Qué le pasó con el Olaf? ¿Se lo banearon? No, es que están jugando a compo. Están jugando a compo. Pero, bro. Pero bueno, veamos el chat de ellos. Si dejan en demasiada desventaja TP de Ryze. TP. Para no perder. Uy, le está sacando bastante farmeo. 20 Te tiene minions. una buena, pero tiene una wave enorme aquí. La cuestión es si sabrá farmearla. Es Leandro. Ha llegado a platino. Debe de saber. Confío bastante en él. Uy, se trajo un minion. Ganqueo en la bot, ganqueo en la bot. La propone, no tiene visión. La propuesta es buena. Se acerca. Le revienta la doble. Que es falsa, sacó. Yo vi que se la pegó. Para atrás, para atrás. No, ¿por qué al minion? Fallo la. No, otra. No, brother, No, no. no, no, no. Viene a Fiddlesticks, viene con este depredador. No, está muerto. Dio 3 kills ya el jungla. Se muere Lulu. Se muere Lulu. Sí, la verdad me Posiblemente preocupa. están flameando a Joshua.
no sé si será parte de alguna estrategia que todavía no pueden implementar. Están 3.000 de oro de diferencia ya. Mordekaiser dentro de poco tiene R. En la pelea anterior la gastó, pero ya la va a tener, no le falta mucho. Marcos, Marquitos con un Urgo. A ese brother sí le veo futuro. Él puede carrear, puede regresar a la partida bastante bien. Bueno, de hecho, con que... Ryze es de late, así que Ryze... Bueno, sí, tenemos en late, porque incluso... Pero escala con... Escala poder de habilidad con maná, así que... Amumu. Pelea en la mid, se va Wukong. Está robando, jungla, está robando. No, solo está viendo si no, solo le puso visión para el próximo banqueo. Amumu igual, o sea, tampoco es que se vaya a quedar tan atrás. Tiene buen escalado. Y me perdí esa pelea, espérame. Repitamos. No, es aquí. ¿Esa es la pelea? Gankeo. No. Flash. Flash. ¿Lo pudieron sacar? ¿Pudieron sacar aquí? Sí. Sacó la kill Amumu. Amumu saca la kill, pero gastó el flash. Pero bueno, es un Amumu. Siempre se acerca con la Q. Entonces no es como que haya perdido tanto. Marcos se mantiene pasivo farmeando. Y le está sacando farmeo, porque aquí solamente se muestra que está sacando poquito farmeo, pero tenía una Wade en contra. Entonces, conforme a eso, le sigue sacando farmeo. Espera. Está pasando la botlane. Puedo ver eso ahorita, creo. No me deja ver qué ítem lleva, pero es real, recupera el flash dentro de poco. La botlane roja tiene todos los summoners. Lulu le falta la mitad del tiempo para sacar destello nuevamente. Bueno, el hecho de que Karma ya tenga ulti y la luz todavía no. Pero es que Karma tiene la ulti desde nivel 1. El mantra. Bueno, pero me refiero a nivel 6 antes que el Lulu. Ah, bueno, el nivel 6 sí es bastante importante que lo saque el Lulu. De hecho, no debe, la botlane azul no debería sacar ninguna pelea sin ulti de Lulu dentro de lo que cabe. El equipo enemigo se está haciendo Heraldo. Sí, la tiene para ganar, aunque el Amumu ya hace rato debió de haber parado de hacer eso. Movilizado perfectamente al Heraldo ahorita. Amumu está haciéndose boom, ni siquiera está enterado de lo que está pasando en el Heraldo. Llega, pero no puede robárselo. Ya está. Marcos no se ha movilizado de momento. Uy, en mid, que pasen mid. ¿Mataron a Ryze? Sí, mataron a Ryze. De hecho, creo que fue en la pelea esta del Heraldo. Pero voy a retroceder un momento. ¡Ah! Hubo una rotación de Karma. Sí, la Karma rotó. La Karma rotó. No, tiene muchísimo control. Tiene muchísimo control de mapas. Se saben sacar las rotaciones. El macro game se nota un poco diferente de esta gente a comparación de... Bueno, es que también ellos vienen de... No, la Mumu era la pelea anterior. La veo un poco... Uf. No sé, la veo un poco justa. De oro diferencia. Si esa diferencia en oro sigue creciendo a 4.000 o 5.000, recuperarse de eso ya está... Bueno, Mid ya está botada. El daño verdadero del heraldo no se podía quitar. Cuando ya tienes dos placas y un heraldo ya es... No. Amumu no debe pelear ahí. No tiene... Ah, es mal cal. Tiene tres ahí. Cuatro tiene ahí atrás. Bueno. ¿Dónde va a caer Fiddlestick?
Le gastaron, le gastaron, le gastaron, lo matan, lo matan. ¿Pero a quién? A Fiddlestick, mataron a Fiddlestick. Le fue kill para Shaxx. Shaxx con 2-3 kill, comienza a hacer un snowball bastante fuerte. Y hay confianza. Amumu igual. Amumu está un poquito out de la partida. Miss Pero Fortune está bastante 15, fuerte. 15.000 a 21.000 de oro, 16.000 a 21, hay 5.000 de oro ya de diferencia. Se puede, de poder se puede, de que sea probable que pase, no lo veo así. Bueno, Lulu ve cómo le están quitando sus 75 de oro. No, pobrecita, bro. Uy, el Wukong, ¿qué anda haciendo el Wukong? Wukong anda sondeando. Creo que ya se siente lo suficientemente fuerte para empezar una pelea. Sería. Y se va. De hecho, un Wukong con ¿Por electrocutar. qué? Quizá quieren hacer estompeada. Sí, es lo único que podían esperar. Fiddlesticks sacando dragón. Amumu se encuentra farmeando su jungla. Es lo único que puede hacer por el momento. Y le va a llegar a Wukong. ¿Qué está pasando la top? Se La top, los. la top, la top. Ah, fue un tradeo fuerte, al parecer, pero quiero ver. Ah, sacaron kill. Sacaron kill. Le roban el rojo. No, le tienen bastante control. Uy, Marcos, quedó a nada. Quedó nada, sí, quedó nada. No, le robaron el rojo. Shax. Una pregunta, meter. Lulu 10, ya la veo, ya va por Tormenta. 6.000 de oro de diferencia, 6.000 de oro de diferencia. Tiene que verse Shutdown de Miss Fortune y... Uy, el Qué Fiddlesticks. lástima, qué lástima. La tormenta, de No, acuerdo, que tienen fíjese. guardado, tienen guardado. Bien, bien, bien. Llega Marcos con el miedo de Ultratumba. Bien, bien, bien. Vamos, Marcos, vamos, Marcos. Sale. Ah, Tira qué lástima, solo salió la uno. ulti. No, no la tira. El ADC, el No la ADC. tenía, creo. Le faltaba poco para tenerla. Uy, Marco se quedó encerrado. Marco se quedó encerrado. Una Marco pregunta, se quedó encerrado. me tenés muteado en Discord? En disco. Me deberías de mutear en Discord para que solo me escuches en el stream. El Porque. stream lo tengo sin sonido, creo. Ah, porque es que cuando se están presentando la imagen, está un poco en desacuerdo de lo que te estoy diciendo acá, porque yo veo antes la partida. Parece que hay Te un. muteo donde en Discord. En Discord. Pero si te muteo, ¿cómo diablos? Me vas a escuchar en Twitch. Yo te voy a escuchar a vos siempre aquí. Entonces, ¿dónde está el delay? ¿Dónde está el delay? Espérame, me voy a meter yo en Discord y me vas a escuchar solamente Puta a. madre, si tiene delay el de. Sí, te estoy escuchando, Vaya, pero si sí me voy a tiene meter yo delay. ahorita en Discord y vos me escuchas en Twitch. Donde dan visión, saben que pusieron visión ahí. Y no puedo expectar la partida de ellos. Sí, sí podés. O sea, en otra cosa que no sea sus directos. Sí, en la como los tenés agregados, puedes expectarlos desde ahí. Vas a ver lo mismo que veo yo. Así, tal cual lo veo yo. Una cosa que se sabe entre los junglas, y muchas veces los mid o otras líneas ignoran, es que una vez que te abren la primera torre de mid, ya no tenés prioridad, o sea, ya no tenés jungla. Ya no tenés una de tus mitades de la jungla. El open mid significa open jungla. O sea, de tus minions de jungla, los perdés totalmente en ese momento. El equipo enemigo ha rotado todos para sacar el objetivo del Heraldo. Bastante bien, la verdad. Y la bot lane tumba la bot. Tienen más oportunidades de rotar.
están priorizando las torres de bot, los de nuestro equipo, para sacarme con pesas, imagino. Sí, igual como estaba, habían dejado solo, pero... Van para la mid, no creo que lleguen a tiempo antes de ir en... Fiddlestick está preparado con tormenta de cuervos, por si llegaban a defender, me imagino él se iba a tirar con R de golpe. Y entra Urgot, entra ulti de Amumu, ulti de Urgot. Urgot empieza a capturar, empieza a pegar a la Miss Fortune. Cae Urgot, cae Amumu. Llega Mordekaiser, Lulu hace lo que puede. Shaxx desde atrás pegando de a gratis. Buena R. Bastante bueno. Creo que si siguen a Fiddlestick lo podrían matar, pero también está un poco XD porque Karma los está sondeando y Mordekaiser no va a dejar que se le acerquen a su jungla. Salió un... ¿qué? ¿Un 2x2? ¿Sí? Salió un 2x2. Y salió Ward para el equipo azul porque ellos sacan Shutdown, mientras el otro equipo... Van 8000 de oro de diferencia, men, 8000 de oro de diferencia. Sí, ya van 8000 de oro de diferencia, pero acaban de sacar Shutdown muy importantes. Y individualmente cada jugador puede dar un gran peso de diferencia en la partida. Por ejemplo, un Urgot, el Urgot de Marcos, el Urgot de Strong With You, es bastante fuerte el daño que él mete por minuto. Al final en las partidas siempre es bastante alto, vaya a D, vaya a P. Bueno, es el último dragón que puede dejar que se lleven de a gratis el equipo azul al equipo rojo. Uy, pero objetivos hay bastante diferencia. Llevan 3 dragones, 2 heraldos a comparación de nuestro equipo. Sí, pero todavía faltan los todavía no es alma e incluso me gustaría, bueno, tendrían que apostarle ya más que todo al ancestral. El ancestral puede ser incluso una win condition. Veamos los puntos de visión de ellos, cómo ellos tienen de vigilada la jungla enemiga y nosotros solo tenemos visión en la jungla de abajo y en lo mucho para ver si pasan por pasan de blue a hacerse los lobos. Los puntos de visión de ellos son mucho más relevantes en sus ubicaciones. Tienen información de dónde está nuestro jungla, tienen información si se mueven por ríos y tienen incluso información si suben a top. Tienen mucha información del mapa, no ganan en ese punto. Bueno, ¿se puede armar pelea en top? ¿Se arma? Mordekaiser mata a Lulu y se lleva a Marcos. R de Rea, la descarga de tiros certeros, pero es muy poco el daño. A Mumu Flash para capturar a Miss Fortune, bastante bueno, pero no lo sé. Ayuda, quieren hacer ya. Querían comenzar a ser cazadas, creo, imagino yo. Muy mala esa posición ahí. Mil a 40.000 de oro, tienen 10.000 de diferencia. 11.000. Te dije que si llegaban a esa cantidad es bastante difícil remontar una partida. Sí, pero me preocupa que la están jugando muy a lo solo dúo. Una partida donde el otro equipo está jugando como que estén jugando una flex y el equipo azul está jugando la solo dúo. Llevan una buena composición para meter daño en área, llevan ulti de Real, buena ulti de Lulu para salvar a Real, bastante buena.
Bueno, el equipo rojo, que lo más probable es que vaya a tratar de. Bastante presionada, bastante improvisada la jugada del Fiddlestick. Creo que gastó muchos recursos solo para eso. Bueno, sí, pero también le puede salir un poquito worth. De que hizo que el equipo enemigo se alejara, aunque no mataron a nadie. Los están baiteando, se están haciendo el varón en su cara y estaban a 5 vivos, podían haber ido por ese varón. Y por eso te digo que siento que están jugando una Wukong solo haciendo dúo. tiempo, Wukong haciendo tiempo, qué maldito. Es que siento que están jugando una solo dúo y tienen un equipo muy potencial para jugarlo bastante en equipo. Son muy buenos jugando en equipo, pero siento que están jugando la solo dúo. Y el otro equipo la está jugando en flex. El otro equipo la está jugando comunicados. Pero algo que me está incomodando bastante es el delay de la comunicación que tenemos. Bro, te digo algo y lo escucho como a los 20 segundos. Ah, lo siento, lo siento. Mira, yo siento que esa partida, lo único que estamos pudiendo hacer es alargarla más. Tendrían que ya a este punto forzar una pelea de 5 contra 5. Tienen buena iniciación. Se les avienta Fiddlestick, se avienta Mumu. Mordekaiser quiere hacer algo. No sé, un Fajín o Lulu atenta y es real, tiene para salir de la pelea, reposicionarse con su E. Tiene Flash. Tiene para salir de ese punto, pero estamos teniendo un pequeño problema de que a este punto ya no se pueden, o sea, sacan 12.000 de diferencia de oro. Para ese punto tienen que buscar forzar una pelea que acabo de ver. Shaxman me acaba de invitar a una. Sí, Me creo que ya acaba de invitar terminó. a una flex. Creo que significa que terminó la partida. Y creo que ahorita estamos viendo la última pelea. Ya sin Lulu es bastante difícil eso. Son 5 jugadores, 5 jugadores de los cuales 3 dan shutdown. Y para ese punto, a mi ver, tendrían que estar buscando una buena pelea grupal. Tienen para hacer la pelea. Son un muy buen equipo y llevan campeones fuertes. Pueden sacar la pelea, pero tienen que. Ah, pues murió Leandro. Urgot está haciendo. Te Urgot. quiero, bro. Sí. Urgot se quedó en la bot defendiendo la torre. Mientras. Fue un bait totalmente. No, no lo culpo. Yo también hubiera hecho lo mismo. Está perdida, bro. No pueden hacer más. Sí. R. Bueno, terminamos con esto, con un gran GG. Qué grande equipo. Mostraron carácter. Fue bastante bueno, bastante. Bastante pensada la estrategia. GG, GG World Player. Pero si así le fue a nuestros compañeros de Elo intermedio alto, no quiero imaginar cómo le hubiera ido unos simples platitas, men. Sí, la verdad que sí, yo estaba bastante. Dele. Prácticamente estoy en una flex con ellos ahorita. No sé qué pasó. Nos pasamos al otro canal. Ah, sí, aunque yo creo que voy a esperarlo, voy a dar una partida en Estoy lo que ustedes se la. preguntando qué pasó. No entiendo ahorita qué está pasando, pero parece que están algo molestos. Ah, espérame. Órale, órale. Voy a entrar a ver qué dicen. A ver qué dicen. Te traigo premisa, me. Voy a cambiar de canal, voy a cambiar de Dale, canal. espérame. Dale, espérame, quiero ver. Dame un momento.
Órale, pues, ahí te veo. Bueno, cambiamos el nombre del título del video directo porque vamos acá a hacer partida. En estos momentos se encuentra el equipo en la grieta del invocador. Se encuentran seleccionando picks. Una verdadera lástima, la verdad, de lo que pasó en la partida. Hubiéramos querido que ganara Strong with All. Siempre es bonito ver al equipo ganar partidas. Hoy no se pudo. La otra tal vez. Pero bueno, es lo que hay de momento. Hay errores que se cometieron. Cosas que se pueden mejorar. Cosas que con el tiempo van a ir mejorando. El equipo se mantiene bastante sólido. El otro equipo mostró mayor fortaleza a nivel de macro. Los junglas tuvieron tiempos diferentes para en pensamiento de ganqueo. Y bueno, sacar lo mejor de lo que acaba de pasar. Y pues nada, para la otra, sacar lo malo, ver lo bueno y mejorar poco a poco. Qué bien por mi equipo, la verdad que le aplaudo. Un millón de veces lo que hicieron en esta partida lo hicieron perfecto, lo jugaron con un entusiasmo a pesar de que iban contra un máster. Es difícil en LOL cuando no sos máster y te ponen un máster enfrente, o sea, sabes que es alguien que le dedica un poco más de horas de juego que vos, entonces desde ese momento te juega un poco la sensación en contra, pero el equipo 10 de 10, la verdad, lo hicieron perfecto para lo que es el equipo, lo hicieron bien. La verdad, no se les puede decir de que le hicieron algo mal porque lo hicieron lo mejor que pudieron y eso siempre se va a aplaudir. Bueno, ahora viene una partida en flex. Siempre del equipo, vamos a tratar de estar gasteando la partida. Se encuentra SWA Leandro con Irelia en el elo de platino. Thresh Mind, Joshua con Rek'Sai en el elo también de platino. Bonfire con Akali con el elo de plata. Jax1 con Caitlyn en el elo de platino. Y Nick Love con Zen en el elo de oro. Y bueno, ya poco a poco vamos a empezar a retransmitir la partida, a tratar de sacar los momentos importantes de esta partida y la siguiente la vamos a tratar de castear mientras la estamos jugando. Bueno, castear partidas de LOL nunca ha sido algo fácil, de hecho, es un poco complejo, o si se podría decir así, un poco difícil, pero pues siempre se puede, ¿no? No es fácil, incluso aunque no estemos dando la cara, pero estoy sudando un poco. Estaba haciendo mi primera partida en vivo. He hecho trabajos de locución anteriormente, pero no es lo mismo cuando estás hablando de algo que ya tenés preparado en tu mente, algo que ya sabes en tu mente, algo que, pues, por ejemplo, a veces me da pena decirlo, pero qué vergüenza, pero pues los inicios son los inicios. Empecé en una radio cristiana haciendo todo el drama de la raba se bailaba, que no sé qué reciba y todo esto y lo otro, pero pues fueron parte de mis forjadores. En ese punto no me quejo, aprendí mucho ahí, aprendí bastante a soltarme un poco más con mi voz, pero igual, o sea, es muy diferente cuando estás hablando algo
que ya manejas, un tema que ya sabes, algo que ya tenés preparado para decir, algo que está aconteciendo, que tenés que ir buscando cambiar los tonos, ir viendo qué está pasando en este punto, qué está pasando en el otro, ir diciendo cómo se llama las diferentes actividades de los campeones y demás. Bueno, solo empezamos. Esperamos que empiece ya el tiempo de transmitir la partida para empezar a aspectear al equipo. El equipo con el que se ha ganado Clash y se puede llegar lejos. Y se va a llegar lejos. Bueno. Esperamos, nada, que empiece ya proceso ya de poder ver la partida para, pues, empezar a mostrarles a ustedes las imágenes. Ya dentro de poco, no falta mucho, a medio minuto. Y pues nada, a tratar de seguir mejorando poco a poco. Vamos, veamos, veamos. Oh, no, no, no. Oh, no. Oh, me equivoqué. Entré al respetar la partida del jugador equivocado. Eso. No, aún no. Ahora sí. Ahora sí. Ya empieza. Debería ser tiempo para poder empezar a ver retransmisión. Bueno, el equipo se enfrenta esta vez contra una Morgana soporte, una Ashe AD Carry. Bastante fuerte la botlane. Morgana Ashe. Y empezamos la transmisión de la partida, justamente. Quiero ver. ¿Muestra? Ya. Bien. Darius se encuentra protegiendo la entrada de top. A Kali la del bufo azul. Rek'Sai se mueve hacia el red. Ove, se dicen las gracias. Una Nidalee en el equipo enemigo que empieza en blue. Por supuesto que los equipos tienen proyectados ambos ir a gankear a sus top laner o a sus mid laner. Akali empieza a enfrentarse contra una Katarina. Pues obviamente no se la va a poner fácil, pero pues vemos que es un main Akali, así que plena confianza en el equipo azul. Irelia comienza a tener pequeños tradeos con Darius. Darius le empieza sacando a hacer más daño, pero una Irelia es una Irelia. Irelia farmeando minions. Le encesta su stun Q. Ah, le quemó el flash al Darius. Es algo ya bastante bueno y bastante fuerte. Darius que ocupó ya las pociones, igual Irelia, están emparejados en eso. La botlane Caitlyn y Senna que está siendo duramente castigada por el equipo enemigo, pero gana nivel 2 sobre el equipo enemigo, pero se acerca Rek'Sai al ganqueo. ¡Qué buen ganqueo! Empiezan por Morgana, Focus Morgana, Focus Morgana, le pegan todo a Morgana, le ignite a Morgana. Morgana cae, cae, no, no va a caer, no, Caitlyn, qué mal curar. Rek'Sai se queda. ¡Uy! ¡Qué justo fue eso! Que Rek'Sai se queda tanqueando los últimos daños de la Q de
Del tiro escarchado de Ashe. Bastante buena la iniciación. Muy buena iniciación. First Blood de parte de Senna. Bueno, Senna tampoco es tan mal que se lleve una kill. Si bien es cierto, es el soporte, pero es el soporte. En otras palabras, Ashe entrega la kill, Rek'Sai llegaba a apoyar, Nidalee no deja irse a Rek'Sai y es un 2 por 0 en la mid lane. Con el tema de Caitlyn, que justo quedaron ahí. Bueno, como decía de Senna sí es un soporte y sí que muchos dicen, se llevó la kill al soporte, pero es Senna. Y Senna es como en el fútbol el falso 9. Es un atacante que vos decís, viene soporte, no viene ser atacante, pero en late te mete tres hijos y vos ni cuenta. Bueno, Senna empieza a comprarse la lágrima de la diosa. Imagino que tiró la E. Ahí tiró la E. Le tiró una Q a la Caitlyn. Bueno, en mid no hay mucho cambio, a excepción de que la Kali se murió una vez. Que le sacan 300 de oro. Sí, más o menos 300 de oro. Pero en cuestión de farmeos, se podría recuperar la Kali si sigue con ese ritmo. En la top, bastante calmada. Aunque el Darius ya se llevó la kill de la Irelia en una ocasión. La Irelia, ¿cuántas veces no nos ha tocado una Irelia que le hemos dejado 0-7 y de repente se compra el centro vampírico y nos remonta a la partida? ¡Qué asco! Bueno. Katarina, que simplemente va a esperar la wave bajo torre. A Kali que le pushea. Y sería un buen momento para que comenzara a rotar. Nidalee se va acercando a la zona del dragón. Me imagino que se lo va a tratar de sacar o solamente lo va a ir a guardiar. No, Nidalee se prepara para un ganqueo. Nidalee acaba de ser vista en el ganqueo. Pero es imposible para irse para ellos. Están muertos los dos. Ya son free kill ambos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Caitlyn se muere, pero se lleva una kill. Eso ya es bastante bueno. No, no se murió. No se le llevó la Caitlyn, se le llevó Senna. Bueno, bienvenida Caitlyn soporte. Rek'Sai está robando jungla al ver el ganqueo de la Nidalee. Es bastante bueno esa. Es bastante bueno eso. Una buena jugada a macro game. Tú sacas kill, pero yo te robo las. Bueno, tú sacas asistencia. Asistencia, ¿no? Sacó una kill. Tú sacas kill y una asistencia y yo te robo tu jungla. Y me preparo para ganquear al top laner. Está bastante bien pensado. La top que empieza a tener tradeos un poco alargados y fuertes. Irelia que cargó el conquistador. Le ganaron el dragón, pero pueden responder con Heraldo. Siempre es. Siempre es de saber que se puede. Tradeo corto de parte de Caitlyn. Solamente le está pokeando lentamente la vida. Es bastante, siempre bastante bueno. Una bala cargada de la pasiva a Morgana. Disparo a la cabeza. Abrazo final de parte de. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Bien buena! Tres kills. Bien, bien, pero igual. Bien, siempre bastante bueno. Kill para Caitlyn, bastante bien. Oh, pero lo vienen a ganquear Nidalee. ¿Tiene misión de ahí? ¿Tiene misión de ahí o no? Se presentó Nidalee, falló el abrazo final. Senna, empiezan, la siguen, la matan, un básico. Uy, 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 lo que pega Nidalee. Dale, 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 peleale, peleale, Senna. Senna, Caitlyn peleando. Bueno, podrían haber alargado un poco más esa partida. Estaba vendida la Nidalee. La Ashe no tiene flecha. Flecha de cristal encantada aún, pero rompieron la línea y se vaquean bastante bien. Rek'Sai, que se encuentra por la línea de mid, va a gankear. Podría esperar un gankeo.
Sí, va a gankear, va a gankear. Se flashea. La voltea. Oh, qué mal. No, no, esto es impulso del vacío. Bueno, sí, lo gasta, sí, lo gasta, impulso del vacío. Lástima. Pelea en top, pelea en top. Oh, qué mal. A Darius que ocupa la guillotina noxiana y termina matando de a básicos a la Irelia. La Irelia que gastó todos sus combos de ability y el filo de la vanguardia, pero no fue suficiente. Van a cazar a Kali. A Kali que lo dispersa con manto crepuscular. Llega Rek'Sai. A Kali que ocupa ejecución perfecta. Y se va, se va, se va, se va. Ay, casi se fue. 0-3, 0-2, 0-2. Bueno, todavía la partida no se ha decidido. Llevan 2000 de oro de diferencia, pero a este punto todavía la partida no se considera decidida. Al menos a mi ver. La botlane está haciendo un buen trabajo. Y la Irelia se puede recuperar. A Kali se puede recuperar todavía. Puede llevar a tener un buen farmeo. Puede llegar a tener una buena. Puede dejar en oro a la Katarina. Aunque la Katarina le está sacando placas. Pero bueno. Todavía arriba la fea bolita. Pelea en la botlane. Morgana encesta su Q. Caitlyn le trata de pegar a. ¡Uy! ¡Qué justo! ¡Miren qué justo! Bueno, sacan 2 por 1. Está bastante bien para el equipo azul. Y Nidalee hace lo que le hizo Rek'Sai hace un momento. Tú me gankeas abajo, sacas kill, pero yo me robo tu jungla. Kali e Irelia intercambian líneas. Katarina está a punto de matar a la Irelia, de hecho le logra matar. Rek'Sai entra con todos los poderes. Oh, el loto mortal de Katarina que logra ser suficiente para acabar con la vida y shutdown de Rek'Sai. Caitlyn, que bueno, la botlane se encuentra sondeando la zona de miedo. Bueno, Heraldo que es soltado en la top lane. A Kali que trata de sacar la pelea. Saca la pelea, saca la pelea. Uno, saca shutdown de 450. Saca dos shutdown, saca dos shutdown. ¡Qué buena! Akali se acaba de reincorporar a la partida con dos shutdowns o con dos kills de 450. Espero que sea suficiente para nuestro amigo el Checho. No sé si nos sigue viendo todavía en el directo, pero sí. Un saludo para Checho. ¿Quién puta es Checho? La botlane está teniendo fuertes intercambios. Un reclamo contundente. Uy, qué justo entre los dos esquivar esa. Esquivarle el hechizo oscuro a Morgana. Uy, acaban de matar a Rek'Sai y la cazaron con Nidalee. Bueno, la botlane sabe que vienen por ellos. Se van. Uy. Esa flecha de cristal escarchado fue definitiva para la Shaxua. Qué lástima. Pero no se puede tirar con una E porque su posición para tirarse para una E hubiera sido de aquí a acá. Ah, no, no, no era buena E. No podía hacer mucho. Se muere por el sangrado. Sí, no, 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 no.
Cali está a un básico de vida y no poseer. Y lo mejor es que se vaya. Bueno, tiene el combo. Pero no se debe de confiar, amigos. Él tiene. Bueno, ya le sacó la. La coraza ósea. Ah, qué mala suerte. Se confía mucho. Creo que lleva rompecascos. No está respetando el punto que Darius tiene rompecascos. Katarina da un shutdown muy hermoso de 700 de oro. Matarla va a ser necesario. Siento que Nidalee está faltando el respeto al comprarme Jaime. El equipo puede castigarle bastante eso. Bueno. Este Ashe gasta la flecha de. La flecha de cristal escarchado. Le esquivan todo a Nidalee. Básico. ¡Qué buena! ¡Qué buena la de Shex! Cambia el focus de Nidalee a Ashe. Y termina matando a la Ashe. Bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Lástima que no tiene R. Si tuviera R, le sale otra play, le sale otra kill. Sabe que está ahí. Nidalee no sabe que lo están viendo, pero ellos sí la tienen sondeada a Nidalee. Es bastante bueno que dispara la cabeza. Siempre, cuando lo tiene cargado, siempre se lo trata de pegar a un campeón. Muy bueno esa parte. ¿En qué runas estás jugando, Shax? Con cadencia letal. ¡Qué buenas! Está jugando. Puedes jugar bastante con el tema del rango. Rek'Sai que se encuentra por la zona de dragón para ver como policía de México, ver cuando ya solo está el vacío. Irelia empieza a vaquear. Volvieron a cambiar líneas de mid a top. O de top a mid, como lo quieran ver. Bueno. Volvamos a ver aquí. Caitlyn sondeando bastante bien la zona. Se ha quedado dos. No, no, quedado. Claro que no. Uy. Qué justo, qué justo, qué justo, qué justo. No. Vamos. Vamos, Shax. No, qué lástima. Qué lástima. Pudo haber sido muy buena. Ay, qué lástima. La termina castigando el cosechador nocturno. El daño al cosechador nocturno. ¿Qué tenés vos? ¿Atacar a alguien? ¿Con qué te curas tanto? Bueno, se queda tomando la top. El Darius acaba de morir con Leandro arriba. Leandro que termina dando la kill a la Katarina, que va bastante feed. Y Rek'Sai haciendo cosas de Rek'Sai. Tratando de robar jungla. Y es sorprendido y es castigado por este crimen. Katarina que no quiere dejar escapar a la Rek'Sai. Sela que lanza abrazo final. Irelia que se encuentra farmeando un embate de cuchillas. Y Nidalee que se está por la zona de. Uy, mira, uy, esa R. ¡Qué talegazo! Nidalee va a gankear. Uy, se está llevando dos torretazos de gratis. ¿Se la llevo? ¿Se la llevo? No, no, no es suficiente. Padre arruinado. Lástima. A Kali que se encuentra peleando con Ashe. Ashe que tenía visión en el lugar. ¿Quieren diviar? Maldición de la niebla negra de parte de Senna. Llega Katarina. Abrazo final de Senna para detener el ganqueo de Katarina. Rek'Sai que se encuentra por la zona. Puede empezar a hacer una buena pelea. Ashe que. Caitlyn, perdón, que empieza lanzando pacificador de Piltover.
Se posiciona bastante bien. Se posiciona bastante bien. Mataron a la Ashe. Pueden matar a la Katarina. A Kali, que sigue bastante Katarina. A Kali, a Kali, a Kali, que se lleva con ejecución perfecta a la Katarina. Pero Katarina, que se acaba de sacar una triple kill. Katarina se tiró el 2 versus 4 y terminó matando a 3. Igual, siempre sale Ward para el equipo azul porque Katarina daba oro. Y ahora hay un jugador del equipo azul que tiene 1000 de oro que antes no tenía. Y pues, como sea, 1000 de oro son un poquito XD de conseguir, ¿no? No son la cantidad más fácil. Pero a Kali se queda. Nidalee le lanza su flecha a Balina. O tumbar. Irene le tumba todo. Irelia falla. Irelia falla el filo de la vanguardia. Como dato curioso de Irelia, por si no lo sabían, las cuchillas de Irelia son. Métase con los panas, hombre. ¿Qué pasó de terminó? Más o menos, sí. Bueno, esta partida termina en su render. Damos desde ya el final de la partida. Qué No lástima. fue su render como tal, bro, pero así decirlo, bro. A ver. Están súper tilteados, main. No te recomiendo que jugar con ellos, pero jugar con ellos, animarlos. Hombre, siempre se puede, siempre se puede. Bueno, pues yo ya me quedo jugando juegos de una personadita porque ya es noche y no me sale más partida de LoL. Ah, dale, dale, igual. Ahora pues. Órale, órale, nos vemos, nos vemos. Pero chica, ¿qué dice? Saco, papi, saco. Hombre, Ay, no, qué voy, qué saco, voy. mami, mate, mami. Mate, mami, mate, mami, mate, mami. ¿Qué necesita? Te vamos a dejar el C, porque eso me nadie desea ahora, pero si quieres junglear, dale. No, dale, 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 ahorita lo que sea. Está bueno, está bueno. Lau, ¿qué castigo? Me puteó todo en su Steam. ¿Por qué No, crees? maje, no te Maje. puteé, maje, maje. Te traté con mucho respeto, maje. Y la verdad que. Como mierda, no te No, creo, pues. maje. Maje, puedes verlo, maje. No, Te maje. traté con gran respeto y la verdad es que sabo gran cero. Así lo hubiera dicho, Lau. Yo la verdad que. Que la verdad que esos ganks de Amumu, maje. Esa cual minion, maje. Un poquito aquí es de maje, pero. Yo dije que. Pues la compu la llevaban al late, maje, y que mi plena confianza con ustedes, maje. Aquí hay otro torneo, ve. Metámonos. Ahí sí. No, ya voy, chupalo. No le diga a Yosha. Ah, no, maje, pero es que el Mañana. Fiddlesticks la jugó bien, maje. Ese fue el punto. No fue tanto lo demás, maje. Fue. El premio es. No fue mi partida. No, sí, ma, 50 eso RP ya al lo equipo. vimos. 50 RP al equipo. O sea, $50 de RP al equipo. ¿Qué juega el soporte? Metámonos. Yo quiero jugar Play It. Ah, soporte. Va. ¿Y ¿Tú eres ahora? qué? Sí, yo soy top. ¿Tú eres top? Ok. Sí. Va. Qué Bla, bonito bla, bla, sentirte, bla, loco. bla. Lea me va a soportear. No sale mejor que yo soporte a Lea. Vamos a ganar, Lau. Confía en mí. Ese es el No problema. confíen en el top. En el top, ajá, no confíen. ¿Qué? Puta, pero animémonos un poco.
que eres la UI, Nate o Exhaust. Exhaust, Exhaust. Hey. ¿Qué me mandaron a Nico? What? A top. Quiero ver si real es Nico. Yo te vi jugando de eco, Nico. Vamos a ver. ¿Qué has dicho? No, Lea, no. No, Lea. ¿Y dónde va a un Dean Pike? La de Letalita está bastante fuerte, más. Más, pero no hay AP. Pero no se juega de más. Yo soy AP, más. De lo de otro equipo. Mira esa skin que me salió al lado. Espera. Traumate con ese link. No. ¿Qué te da eso? Vaya, no es que. Se reviven los traumas. Voy a dar de primer golpe. Uno de primer golpe, para. Leo, no. Hombre. Deja apretar control B. Puta, es un gameplay. Estamos jugando un torneo, más que 7 toditos. Creo que ya no invade. Igual creo que sería un poquito más de que nosotros. Eran todos early y tienen el sur de Samar. Hay que cancelarle las cajas. Bueno, Leo. Creo que. Me vaqueo.
Dale, ¿lo jalas? No tengo, no tengo. Dale, ¿cuánto? Tengo a sed y allí en atrás no puedo entrar. Dale. Hacer un guard aquí. No, tengo poción de vida. Voy a empezar, Shax. Sí, Diego. No, Shax. Bueno, me voy a quedar aquí para que piense que dirish. Bueno, igual, con Blitzgrand dando leash es suficiente. Mierda, venga, FK. Me reporten al jungla, venga, FK, toma mierda. Ah, huevo, man. Ah, pero solo perdí un minuto, me pensé que había empezado hace media hora. No, ahora sí. Como 10 minutos más, ¿y qué pasó? Se tardó un vergo. Simón. Sí. Gracias, Adrián. ¿Cómo así, ciruelas? Ay, voy a disculpar, que por ahora tengo hemorroides. Fue puta. Fue puta, no, lo dije en stream. Ah, bueno, mano, depende de otra esa mierda. ¡Tengo lag! Pero no es por el sim. Están viendo Netflix. Vale, verga. Puta. Ah, pues no, es lag mental. Es lag mental. ¡Puta! Le dije. A veces mejor se va a farmear para no pegarle a mi mierda eso. Sí. Puta. Ahí, cabal, ahí, cabal. Sí que le daré ese gancho. No, Shax, acércate. ¿Qué mierda de juego hacerte? ¿Por qué decidió el juego darle la Q al minion, imagino, No, ok, ok. Qué pendejada de videojuego, cerote. Uy, casi no. A ver si lo mato. Me lo asustó, Nicolás. Qué reverco de curema. Yo quería era... Tengo hashtag flash. Salí, voy subiendo. Pero te caen todos. Te cae Zed, Nicolop. Me caigo dos.
Gracias, Yocho. Yocho, lea. Me va a disculpar. Es que la costumbre de quien me soportea. Yo no soporteo, man. ¿Y sí? Ah, por ratos. Por eso. Lea casi no me soportea. Usualmente es al revés. Yo lo soporteo a él. Voy hacia abajo, ¡ay, qué mínimo de miércoles se metió! Tengo para una cuna más. No la desperdicie. Ay, porque tenía un Pikuchi, un Shaco, en what? No, para arriba, para arriba. Él solo se había autodejado un Pikuchi nivel 1, men. ¿Qué pedo con ese man? No lo hubiera dejado. No, man. O sea, sí se lo hubiera dejado, man, pero... Le hizo el favor. Juego con Pyke. Sí, ahorita voy al cangre. Yarro Pluma Luz. Usted Yarro Pluma Luz. Simón, eso acaba de decir este tag. Dice que en Demacia, para ligarse a la Lux, ocupa un nombre falso. Inteligente. Nicolo FK. Me saca un gato emputado el Nicolo. Enojado. Hey, no es ¡ay! ¡Qué mala! Pero nada estuvo más malo que el Kelsey. ¿Qué pedo con el cangrejo? ¿Qué pedo con el cangrejo con el gancho de...? ¡No! Aquí está Shaco. Voy a esperar aquí, yo abuso. Por un pixel no lo ha arreglado. No se lo hizo. Qué raro. Ahí está. A la verga, cabrón. Acércate, Yoshua. Ah, me salgo. Un día le digo. Ocupaste el desmaterializador, ¿verdad? No sé cómo me salvé ahí. No, ni idea. Con un minion tengo ulti. Inicio. Ay, qué mierda, muy cuando lo tiré. Pensé que los dos. Mala mía. Dale. Va para arriba. Vamos. Uy. Solo puedo ayudarte con el estado, tío. Va, va. Gracias. Me excita con la canción. Puta, déjeme pasar. Es verdad que puede venir Shaco. Quiero guardiar aquí. Voy. Bueno, bueno. En vez de robarme jula, siendo el pero... No me dejan creer. Es que no tengo. Ya, vaya. Ya se murió la. No, voy. Cuidado. Se lo saca. Ahí el AE. Roto mid. No. He pushado la bot, tenés que ir para abajo. ¿Cómo estás?
está con mí, se cruce. Voy, golpe. Bueno, yo, este, no, Lea. No, no tengo ulti. Qué perro. Sí, si lo alcanzas. Sí, parece que sí. Chaco estaba arriba. Sí, aquí está. Estoy subiendo. Lea, te alejaste mucho. Para que te diera el oro de la placa. No, no está. Spike se va bajando. Por eso, por eso. Lau, cuidado, Lau. No, no está, Leo. Ese, ese, cabal, bueno. Ey, ¿cómo lo maté yo? Con el red, lo siento. Ni siquiera le pegué. No, le está abajo, el Spike. Arriba, Tosok. Nada, me voy ya. Arriba, son arriba, son arriba, son arriba, son arriba, son arriba, son. Perdón. Avísame cuando va a hacer eso. Ahí va, le va bajando, le va bajando. Pásala, pásala. Corralo, corralo. No, no, no. Ya estuvo, estuvo, estuvo. Oye, está, oye. Voy, voy. Dale, dale, dale. Ya no, ya no, ya no. No, no, no. Ahí va Diego, ahí va Diego. Dale, bien. Dragón. No, no, ya no puedo. Voy distempo ya. Tengo que vaquearme. Voy a ir a pushar mejor. Gracias. Shaco está aquí. Sí, ya va a bajar. Se va a bajar Sed y el Shaco. Creo que entonces me mata. Shaco está jugando un poco sin tema, Sin el poco. Cree que tanto así. O sea, yo voy también, maestro. Iniciale como fue. ¡Oh! ¡Vamos, Nico! ¡Man! ¡Qué buena! Siempre será roba. Oh, bueno, o sea, qué lástima porque se iba la esquiva, pero qué buena la sinergia que hicieron ahí. Lo espantó, Josh. Lo mataba. Justo low. ¿Vos? Dale. No tengo. Uy, muy a la par se la tiré. Al mae de. Voy para abajo. Fue puta, reventó ese mae. No sé dónde está Seda. Se estaba vaqueando si le pegué la R. Esa partida es buena para Dractar, ¿verdad? What? ¿Viste por qué prefiere al Minion esa mierda?
Qué random. Expele, esa cosa para que le dé oro también. Bueno, ni modo. Ni modo, y le pega la doble vuelta, cabrón, para botarla bien solo. No, 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 no. Leandro anda, anda a demoler. Hey, ¿pueden ir a ver el Heraldo, por favor, que no se lo vaya. ¡Mío! ¡No! ¡Mío! Sali, Lea, está solo, Lea, sali. Sí, ya casi. Man, sin ver. Vuelta revento, Cesero. A uno de vida me queda. El yo otro me dice. El otro. Y le pega al clon. Buso, buso, buso. Maje, me fui a la mierda, la suerte, man. Dale, dale, dale. No me fijé, man. Es que tenía el back del Heraldo. Me fui bien rápido. Dale, dale. El man no me mata. Me mató por escapar. A menos que... ¡Salud, hijo puta! No, la mató. ¡Cómo mierda! De una puta mata, más se va a tu buffy. No, weón, me había fijado, pero pensé que me lograba escapar, que tenía ante la Emma. Ese maje no me mata, no sé dónde morirme. Oh, ¡qué mierda! Ese maje no me mata, pero sé morirme. Yo. No, pues yo. No, si te esperas un poco, estoy llevando. Pero es que en 5 tengo. Dale, dale. Chaco, ¿tenía a Chaco atrás? La hacerte la que el churi. 176 de oro. El 5 tengo. Ay, eso sí fue mala mía. Para tu casa, guardaputa. Ese. Ahí estoy tanqueando yo. Con el de la carta meto. Primera vez que me salí bien el flash con no joda, no lo quito. Ah, no lo estaba viendo, pensé que está el. Nico te va a hacer. Va, ¿qué es el? Es Nico, solo gatos tienen los emotes. Ah, no, ahí va. No mate los gatos. ¿Sí? Solo gatos tienen los emotes. No te escuché que fue. Ya sé, Joshua. No sé. No tenía verga, llevo ahí. Suerte. Bueno, sale Drake. André. No, ¿por qué usa el dash así? Para pegarle más cerca y pegarle más rápido. No sé. Tengo la sensación de cuando estoy bien en melee con el real pego más rápido. Tiene una onda que se llama pasiva. Puedo pegar más rápido. Pero no la cargo cuando estoy cerca de algo, ¿verdad? Sí. Yo siento que es partida de Draktor, ¿verdad? Sí, sí. Ah,
perdón. Oh, bueno, igual también. Tu pasiva te da attack speed más, si, si das las habilidades, te da, vas agarrando hasta 5 cargas de attack speed. Aquí te van todos los... No tengo ulti, una ulti mía ahí, ¿verdad? No, Nico, para arriba era. A ver, ¿cómo estoy yendo? Racha nada más. Pero porque maté a alguien que no iba nada fideable después porque estaba farmeando. No, no, no tiene ulti. Bueno, lo que no. Tío. Hay que tomar la vida. Que la usará maestro. Puta. No. No tiene confianza en Cristo Rey, ya vi. No, 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 ni yo me tengo confianza de ser, man. No intenten nada glorioso en mi ausencia. Es que cuando sos de ser, me siento que todo te revienta. No puede ser un poquito. No te puedes posicionar un poquito porque el. Un Gunplant. Ajá, un Gunplant te revienta, man. A mí me va a reventar, man. Yo voy. Glass Cannon ahorita. Diego Glass. Jejeje, Lea Glass Cannon. Espérame, que aquí tengo al. Voy a Gunplant. Gran KS. Ey. Ya se le iba. Por ahí está Shaco. Shaco ahorita está la peca, man. No le hace solo. Está Nicolás, está Nicolás. ¿Y dónde está la familia? Vamos, Nico. No, te lo revienta. No, puta, ¿por qué me tiras así? Pendejo soy. Nunca había visto un Pyke mal. Ah, nunca me había visto a mí jugar Pyke, entonces. Madre, me tiré muy mal con esa E, madre. Ay. Murió. Uy, qué sad. Creo que lo mataron. Uy. No sé, pasó porque no se tiró la... La que no. Yo también lo tengo. No sé por qué no se tiró la cual Shadow, man. Se le ve el cerebro. ¡Qué asco de juego! Más o menos agradezco que no haya dragón eléctrico, man. ¡Qué puta mierda, man! ¿Por qué me mató esa mierda? Vale, terminemos ya. Que van a ver qué darle. ¡Oh, puta! Terminemos ya. Ya. Solo me aguanta la suerte. Dale. ¿Está Shaco ahí? Se ha estado por aquí más, pero no me la acerco a él más, me va a dar el tiempo. Aquí está, aquí está. Creo que se ha bloqueado más, pero me da miedo. Aquí lo tengo. Ay, no tiré el Sonia. Qué malo. Más helado. Ah, me voy, man. No, te vas, voy a morir. Me estampé con el muro con la E, man. No, igual te matábamos en la R. Ahí solo era quedarte parado, man, que te voy a esperar que te matar. Wow, este Amoners. O Summoners. Summoner, Summoner. Amoner es un jamón. Mmm.
Sí, me acuerdo que el CT es una marca, es como la... El sangrar de Dario, ¿verdad? O algo así, no. No, no, cuando vos tenés la cantidad de vida necesaria, él te ejecuta más. No es ese. Puta. Uy, por poquito no le pegué. Puta, pensé que tirar la sombra para arriba, además. Cero. Hola, bestia. El 5 tengo loco de nuevo. Bueno. ¿Qué me está pasando con la escudo, mierda? Esperen, quiero jalar allí, Va. Hijo. Ah. Bueno, ya nos desquitamos. Sí, estoy feliz. Ey, entonces le vamos a dar este torneo para mañana, miren. ¿Qué dice? ¿Cuál torneo? Dice que te mandé, Diego. ¿Dónde? En LOL. Va. Voy a subir las cosas, po. Sí. Va. Ah, pues ya. Yo creo que le doy más noche, pero no creo que jueguen ustedes yo. Ahí nos vemos. Nos vemos.